Amigos de Excedra y de las redes sociales de María Luisa Ramos Rocha, pues hoy hablaremos de educación, pero de educación para adultos, bueno, para jóvenes y adultos que no han concluido. Director, ¿cómo estás? ¿Es director bien, ¿y tú? O secretario? Es dirección general. Es dirección general, dirección general del INEPJA. Pues, ¿qué hace el INEPJA aquí, claro, en Aguascalientes? ¿Cómo está atrayendo a las personas a la educación? Porque luego de cierta edad dicen, ¿ya para qué estudio? ¿Ya, claro, para qué termino la primaria, la secundaria? Y no sé hasta qué nivel llega. Pues mira, primero contentos con los resultados del primer año, porque obviamente en este esfuerzo de la gobernadora Tere Jiménez por que la educación sea un tema primordial en Aguascalientes, no solo ha apoyado el tema de la educación normal, digamos, por parte del Instituto de Educación, sino que a través del INEPJA ha reforzado la educación para jóvenes y adultos que no están o no estaban en el tema normal. Te doy un ejemplo. Crecimos un 45% de haber graduado 4.300 personas en el 2022, graduamos casi 7.000 personas en el 23, y bueno, tenemos un objetivo del 2024 que nos ha puesto la gobernadora de casi 9.000 personas graduadas. Uh-huh. ¿Esto en qué beneficia? Te doy un ejemplo. Los niños y las niñas que dejaron la escuela y la secundaria en la pandemia, que fueron casi 15.000, que en un esfuerzo conjunto del Instituto de Educación con el INEPJA y obviamente todo el gobierno del estado, recuperamos ya casi a 7.000 de esos niños y niñas. Y la idea es seguirlas recuperando. ¿Cómo? Con nosotros en el INEPJA terminan su primaria. Suponte tú que se salieron de cuarto de primaria, ya no se reincorporaron. Entonces nosotros los encontramos, los nivelamos y entonces le decimos al instituto, regrésalos a la secundaria escolarizada. Y en el caso de la secundaria, regrésalos ya a un bachillerato. Y eso normaliza ya toda el retraso que tuvimos por la pandemia en el estado, y eso permite que Aguascalientes, pues ahora sí que esté arriba a nivel nacional en el tema de recuperar a las personas, a las niñas y los niños sobre todo, que dejaron la escuela en pandemia. Entonces, en este esfuerzo de que Aguascalientes siempre esté arriba y adelante en todos los temas, pues la idea es que seamos un estado con el menor rezago educativo. Y tú comentabas algo bien relevante, ya no solo se atienden adultos. El ejemplo claro es estas niñas y niños. Sí, claro. Pero después todas aquellas personas que por alguna razón no pudieron estudiar y que un estado que está creciendo económicamente tanto, que trae tanta inversión nacional y extranjera, pues está generando empleos. También lo viste, estamos muy altos en el tema de la inversión extranjera directa y eso, y muy altos en el número de empleos creados. ¿Qué se necesita para que sigan llegando empresas? Que haya mano de obra. ¿Qué tiene que tener esta mano de obra? Educación básica, al menos terminada. Entonces estamos en esa parte, también trabajamos con el Servicio Estatal de Empleo, para que aquel que busca empleo y no ha terminado, termine y se incorpore a la vida laboral. De tal manera que se está haciendo un esfuerzo muy importante para que Aguascalientes siga arriba en las estadísticas como uno de los estados con menor rezago, con mayor empleo y con mejor desarrollo social. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo logran que un joven o un adulto joven siga estudiando, le interese el seguirse superando, cuando puede decir, ya me dan mi beca de Nini, me dan... Sí, digo, es una realidad finalmente de muchas personas. Le dan su beca, lo tienen ahí manteniendo, así que lo que nunca se pensaba que los mantuviera el gobierno, ya los tiene. ¿Cómo lograr, claro, este interés para que se sigan superando cuando hay algunas personas con esta mentalidad? Mira, es cierto, pero de alguna manera estas personas reciben ese apoyo de manera temporal. Creo que tienen el derecho de hacerlo hasta por 2 años. Y llegar al punto donde no tengan ese derecho y evidentemente se tengan que incorporar a la vida laboral normal. Yo siento que al final el modelo del INEPJA es un gran atractivo. Porque no es como mucha gente piensa, y es importante este mensaje, que es llegar otra vez a la escuela, ¿no? Y sentarte en tu pupitre y con otros compañeros tal vez más pequeños que tú. No es por ahí. El INEPJA valora mucho el aprendizaje de la vida de las personas. Y tú cuando trabajaste en algún lugar o llevas a cabo labores administrativas, al fin del camino aprendes. Yo les pongo mucho el ejemplo de la gente del agropecuario. Tú ve al agropecuario y hazles cuentas y... No, te ponen una enseñada buena, ¿no?
¿Qué significa? Que ellos ya aprendieron sobre la marcha lo que tendrían que aprender de matemáticas y seguramente saben más que un niño recién egresado de secundaria, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, esta gente seguramente va a pasar su examen en un examen único. Y entonces, en un proceso de mes, mes y medio, ellos tienen su certificado porque la vida ya les dio el conocimiento. Entonces, es muy importante que la gente en general sepa, que no se nos asuste, que incorporarse al sistema del INEPJA es fácil. En promedio, nosotros terminamos la primaria o la secundaria en 3 meses y medio. Okay. Y un gran porcentaje lo hace bajo esta modalidad del examen único. Entonces, no se nos asusten. Ustedes tienen el conocimiento, tienen la habilidad, porque la vida se los ha dado. Acérquense. Todos los servicios del INEPJA son 100% gratuitos. Libros, asesorías, certificado, el evento de graduación, todo es gratis. La idea es que se acerquen, que terminen esta parte de su vida y que se incorporen a la vida laboral o mejoren su condición laboral y puedan cumplir sus expectativas de vida. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre esta modalidad de examen único? Ya me lo he comentado, hasta el aprendizaje de la vida. Pero entre esta modalidad de examen único y, no sé, por ejemplo, digamos, la prepa en línea que ofrece CEP, claro, que son, creo que los 3 años incluso, ¿no? Son 18 meses de la prepa en línea. De alguna manera es un proceso, creo yo, que debería de en el futuro de evolucionar. Siéndote sincero, pasa mucho. Si tú vas con un operario de Nissan, por decirte un ejemplo, ellos han aprendido procesos pues de clase mundial. Claro. Tiempos, movimientos, procesos de calidad, porque la misma industria pues te lleva a ese aprendizaje. Yo siento que todas estas personas, que ya además existen, pueden hacerlo vía el acuerdo 286, su prepa, uh-huh, y su licenciatura, que igual puede ser en un lapso corto. Pero esta prepa CEP en línea de la CEP, creo yo que tiene que evolucionar a un proceso más de también reconocer el conocimiento adquirido de las personas. Pasa mucho, insisto, en la industria. Pero pasa mucho, por ejemplo, dime a alguien que tiene una tienda si no es un administrador nato. Claro, entonces, evidentemente, esa persona, digo, con algunos conocimientos complementarios en un proceso como el del INEPJA corto, que le puedas reforzar, y sin duda tendría elementos de tener también su bachillerato. Existe el modelo 286, que es una de las alternativas, digamos, no a través del gobierno, pero que está disponible directamente en la SEP. El diagnóstico, no sé si se realizó algún diagnóstico de, nos hablabas al principio, de estos jóvenes que abandonaron la educación durante la pandemia. Sí. Aparentemente se daba la educación a distancia, pero uh-huh, ¿qué pasó ahí con ellos? No, evidentemente la gente en general no tenía los dispositivos disponibles, no tenía el acceso al internet o a la propia televisión como para darle el seguimiento. Muchas veces tienes la televisión, hay que decirlo, uh-huh, pero no está el papá pendiente del menor porque está trabajando. Claro. Entonces, ese proceso, digamos, se descontinuó. El niño se quedaba en casa, pero realmente en un tipo resguardo, uh-huh, no en un proceso educativo, no revisando libros, porque no era al final el perfil de los papás o no somos generalmente autodidactas como personas. Entonces, este rezago quedó ahí. Gente dijo, pues es que ya no los podemos llevar y no le podemos dar el acompañamiento. Pocas personas se lo dieron. Entonces, en ese sentido, pues se quedaron en rezago y se desvincularon. Desvincular se le llama a aquella persona que está en el sistema educativo, por ejemplo, que estaba en cuarto de primaria y ya en quinto ya no lo tenemos en el radar, uh-huh, de tal manera que quedó desvinculado del sistema. Y incluso rastreamos a la, digamos, a la educación privada, colegios, bachilleratos privados, para saber dónde estaban estas personas. Y es donde se detecta que hay básicamente 14, 15 mil personas que se desvincularon. Es decir, que por la pandemia dejaron de ir y no hubo una reincorporación. Y ahora, sobre esa información, hemos visto que ya más o menos ahorita, a estas alturas del 24, nos falta la mitad, 7 mil, poquito más de 7 mil, pero somos uno de los estados que mejor ha recuperado a estas niñas y a estos niños. Y la idea es seguir. Si tu niño o tu niña no terminó primario, secundaria y no regresó, acude con nosotros, va a ser rápido que se nivele y le vamos a buscar un lugar. Si termina la primaria, en la secundaria que le toca, y si termina la secundaria, en la prepa que más cercana le quede. ¿A dónde se pueden comunicar tanto estas personas que quieren volver a vincular a sus hijos como aquellos que quieren estudiar o terminar? Tenemos un WhatsApp que es el 449-576-3006, lo repito,
449-576-3006, en cualquier lugar del estado. Si estás en una comunidad, si estás en una cabecera, tenemos plaza comunitaria, tenemos 54. Una de las énfasis que nos hizo la gobernadora es la cobertura. Iniciamos con 34 plazas comunitarias hace 2 años y 4 meses, y en este momento tenemos 54 plazas comunitarias. Todas las cabeceras municipales, muchas tienen varias plazas, y todas las comunidades grandes de los municipios. Te doy un ejemplo: San Antonio, Tepezalá, hay en Tepezalá y hay en San Antonio. En el caso de Asientos, hay en la cabecera y hay en Villa Juárez. En el caso de Jesús María, hay en Maravillas, hay en Margaritas, hay en Jesús María 2, en Calvillo hay en la cabecera 3 y hay una en Ojo Caliente. Entonces, hay la posibilidad de que nos acerquemos. También te digo, trabajamos con lo que llamamos puntos de encuentro. Uh-huh. Si tú tienes una empresa donde tienes 10 trabajadores, llámanos y vamos a ir a la empresa. Vamos a 60 anexos, vamos a los penales, vamos al penal de menores. Tenemos una cobertura total, es una énfasis que nos ha hecho la gobernadora, para que nadie se quede sin la posibilidad de terminar su educación básica. Muy bien, pues muchas gracias. Y bien dice la gobernadora, el dinero destinado a educación no es un gasto. No, definitivamente es una gran inversión porque inviertes en la gente. Gracias. A ti, gracias.